Él es un tipo innoble, es capaz de decir cualquier cosa. ¿No ven cómo nos ha engañado? ¿Una doble moral? O sea, cuando él pedía la revocatoria de mandato, era demócrata, ahora sí somos desestabilizadores que pedimos la revocatoria de mandato. Cuando nosotros utilizamos el avión presidencial o los dos aviones ejecutivos para trabajar día y noche por todas partes del mundo, eran lujos socialistas. Cuando él lo utiliza para pasear, entonces sí, sí tiene derecho. Y así le puedo seguir nombrando sin número de contradicciones. Entonces, engreído, innoble, mentiroso, corrupto. Él me dice corrupto a mí. Bueno, ¿dónde están mis cuentas? Las cuentas de él sí sabemos dónde están. Pandora Papers, que ha sido protegido por toda la prensa cómplice corrupta del país, hegemónica me refiero, que ha sido protegido por un sinvergüenza que funge de contralor, por un procurador, una fiscal cómplices. Eso es otra cosa. Pero el único corrupto, sí, o no el único, pero los corruptos siempre fueron ellos. ¿Usted cree que 5 años de persecución, cuando han contratado a esta empresa para seguirlo, ver nuestros movimientos migratorios financieros, si fuéramos corruptos no hubieran descubierto algo? Ya nadie puede creer eso a no ser los fanatizados por el odio. En todo caso, eso demuestra la desesperación de este pobre hombre. No tiene otro argumento que insultar, que difamar. Es tan mentiroso que hace unos meses me llamó para tratar nuevamente de llegar a un acuerdo. Y ahí sí lo puso en su lugar, le dije todo. Yo le reclamé porque nos había acusado de haber dado parte del territorio nacional para el narcotráfico. Absurdos así. ¿Usted cree que se puede dar parte del territorio nacional al narcotráfico? ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está la policía? Debería ser cómplice todo el Estado. Esas babosadas, dice este tipo. Y ustedes también me han calumniado porque en Pandora Papers involucrado a mi familia. Usted le involucró, usted es culpable de Pandora Papers. ¿Qué? Y ustedes me acusaron de Feriado Bancario. Usted es culpable de Feriado Bancario. Usted se enriqueció con las lágrimas de nuestro migrante. Le dije todo lo que tenía que decir y esa conversación acabó muy mal. Pero usted ve la indecencia, la inmoralidad de este pobre hombre, que cuando le conviene sí me llama para tratar de que lo apoyemos en el gobierno, y cuando le conviene soy prófugo, corrupto y todas las babosadas que dicen.